Bienvenidos a mi canal. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo estas hermosas argollas, como le decimos en Venezuela. En Colombia le dicen candongas, en México le dicen arracadas. Realmente es un trabajo hermoso. A mí me encanta, como ustedes saben, a mí me encanta hacer argollas. Es mi trabajo favorito. Estas argollas están conformadas por dos tiras de filigrana, una del lado derecho y una del lado izquierdo. Y esta filigrana está unida por un alambre central. Además, tiene unos cristales muy bonitos, de un color muy hermoso que los hace ver muy originales, de 3 milímetros. Estas argollas son bastante elegantes y sirven para una ocasión especial. Realmente este trabajo me gustó mucho hacerlo. Y sin más nada que decir, aquí les dejo estas hermosas argollas, candongas o arracadas. Y vamos a comenzar. Para nuestra filigrana vamos a necesitar 26 centímetros de alambre número 20. Vamos a tomar nuestra pinza de silicón y vamos a alisar nuestro alambre de los dos lados. Vamos a utilizar nuestra pinza 6 en 1 en el nivel número 1. Todos los aros de nuestra filigrana van a ser en este nivel. Vamos a utilizar nuestro alambre número 20, 26 centímetros, y vamos a hacer un aro. Vamos a tratar de pasarlo por debajo, así, que me quede de esta manera. ¿Ven? Aquí tenemos nuestro primer aro. Ahora vamos a posicionar nuestro nivel 1. Si el circulito está acá arriba, vamos a utilizar el nivel 1 de nuestra pinza, lo vamos a posicionar del lado de abajo, del lado contrario de nuestro primer aro, acá. Fíjense, muy importante, está el círculo. Fíjense que el alambre está pasando por delante, ¿okay? Cuando pasa por delante, al hacer el segundo aro, vamos a pasarlo por detrás. Entonces, vamos a colocar nuestro nivel 1 de nuestra pinza al lado del aro del lado contrario. Y vamos a pasar, si está pasando por arriba, vamos a pasarlo por debajo. Vamos a hacer el aro y lo vamos a pasar por debajo, dejando una inclinación. No lo vamos a dejar recto, sino lo vamos a dejar con una inclinación con respecto al aro. Fíjese que aquí está inclinado, ahora debe estar inclinado. Tomamos nuestra pinza de silicón y, sin hacer mucho esfuerzo, aplanamos nuestro trabajo. Ahora, fíjense, nuestro alambre ahora sale por detrás. Si nuestro alambre sale por detrás, cuando vayamos a hacer el próximo aro, tiene que pasar por delante. ¿Está bien? Está por detrás. Ahora nuestro aro tiene que pasar por delante. Y la posición de nuestra pinza tiene que estar arriba. ¿Por qué? Porque el aro está abajo. Entonces, cuando el aro está abajo, fíjense, aquí está arriba y aquí está abajo. Cuando el aro está abajo, posicionamos nuestra pinza del lado de arriba, y cuando está por detrás,
vamos a pasar nuestro alambre por delante. Entonces, ponemos acá nuestra pinza, giramos y ahora pasamos el alambre por delante, dejando una inclinación en el alambre. Tomamos nuestra pinza de silicón y aplanamos nuestro trabajo. Vamos a tratar de con nuestras mismas manos hacerlos de una vez, de que este alambre nos quede recto. O sea, la serie de círculos que estamos haciendo nos queden rectos de esta manera. Así. Fíjense. Volvemos. El aro arriba, posicionamos nuestra pinza del lado de abajo. Está por encima, ahora pasamos nuestro alambre, cuando vayamos a hacer el otro círculo, por detrás. Por debajo, y ahora al hacer nuestro círculo, vamos a girar hacia atrás. ¿Lo ven? Hacia atrás. Dejando una inclinación. Tomamos nuestra pinza de silicón y aplanamos. ¿Lo ven? Vamos a hacerlo de nuevo. Aro abajo, posicionamos nuestra pinza arriba. Está el alambre por debajo, ahora tenemos que pasar por arriba. Giramos, pasamos por arriba y dejamos una inclinación. Abajo, pasamos el alambre. Como está por arriba, pasamos el alambre por debajo. Y dejamos una inclinación. Así lo tenemos que hacer hasta lograr hacer 16 círculos. Aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltan 10 círculos más. Abajo, posicionamos la pinza arriba, como está atrás, le damos hacia adelante. Y dejamos el aro inclinado, el alambre inclinado. Seguimos hasta hacer 16 círculos. Aquí tenemos nuestra filigrana con 16 circulitos. Lo ven que está completamente recto. Necesitamos dos piezas de estas filigranas. Para el alambre central vamos a necesitar 11 centímetros de alambre número 20. Cortamos con nuestra pinza de corte y con la pinza 6 en 1 vamos a hacer
un aro. Hicimos nuestro aro, centramos de esta forma, movemos nuestra pinza así. Aquí hicimos nuestro aro, doblamos nuestra pinza y hacemos un movimiento con el alambre y aquí nos queda centrado nuestro alambre, nuestro aro. Vamos a cerrarlo un poquito más. Ahí. Esto va a ir de esta manera. Este arito va a ir hacia afuera. Uno de los aros va a ir hacia adentro. Y el otro de los aros de la filigrana va a ir hacia adentro. Así es la posición en que va a ir nuestro arete o nuestra candonga o arracada. Así. Ahora vamos a cortar nuestro excedente con nuestra pinza de corte. Del lado recto para que quede siempre limpio nuestro trabajo. Uno y dos. Vamos a necesitar un metro de alambre número 28 para unir nuestra filigrana a nuestro alambre central. Con nuestro alambre número 28 vamos a dar unas dos o tres vueltitas, una, dos y tres. Y las pegamos acá en el cuello de nuestro aro, así de esta manera. Vamos a colocar nuestras dos estructuras o nuestras dos filigranas, como ya dijimos. Uno de los aros va a ver hacia adentro del aro central y la otra filigrana va a ver el aro del lado derecho. También va a ver el aro central. Pasamos la punta de nuestro alambre por dentro del aro. Así, de esta manera. Vamos a colocar la otra filigrana. Y ahora lo vamos a pasar por el otro aro de arriba hacia abajo. Así, pasando el aro por el alambre por este lado. Tratando de que los alambres nos queden uno al lado del otro para que el trabajo se vea muy bonito y bien elaborado. ¿Lo ven? Vamos a poner un poquito de zoom. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a pasar nuestro alambre por el círculo. Con mucho cuidado porque tiende a enredarse, porque este alambre es muy muy delgado. Ya lo tenemos acá. Ahora vamos a pasar la punta de nuestro alambre por el otro círculo. Lo que estamos haciendo es fijar a nuestra base nuestras dos filigranas. Ahora, así lo vamos a hacer tres veces.
esta es la tercera. Lo que pasa es que empezando siempre es un poquito complicado fijarlo. La tercera. Ahora ya tenemos nuestras tres vueltas acá. Vamos a fijarlo este alambre con unas dos vueltitas en este alambre. Uno y dos. Nos ayudamos con nuestra pinza plana punta fina a subirlos. De ambos lados. Ahora vamos a colocar un cristal de 3 milímetros. Cogí este cristal azul, un azul demasiado bello. Hay que tener en cuenta de que el cristal tiene que tener el hoyo grandecito para que quepa en el alambre. ¿Lo ven? Porque a pesar de que es pequeñito, tiene el hoyo o el orificio grandecito y cabe en el alambre número 20. Lo colocamos acá, empujamos. Ahora vamos a fijar nuevamente, dando dos vueltitas más, una y dos. Nos ayudamos con nuestra pinza. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al inicio. Colocamos nuestro alambre en el orificio . Pasamos con mucho cuidado que no se nos enrede el alambre. Ahora pasamos por el otro orificio. Así, de esta manera. Pasamos nuestro hilo por abajo. Y lo hacemos tres veces. Que quede un alambre al lado del otro. Empecemos a pasar. Y aquí ya tenemos nuestras tres vueltitas. Vamos a fijar pasando el alambre por el medio dos veces. Una y dos. Ahora vamos a colocar nuestro cristal en el medio de este alambre. Colocamos nuestro cristal. Fíjense, abrimos para que entre
acá. Entonces ahora vamos a tratar de que nuestro alambre quede completamente recto. Entonces ahora vamos a fijar dos vueltitas más. Vamos a fijar nuestro cristal dándole dos vueltitas acá. Unimos nuestra filigrana de nuevo. Y volvemos. Subimos. Ahora bajamos con el alambre y vamos a dar tres vueltas. Con mucha paciencia. Uno. Van dos. Fijamos el trabajo que hicimos ahorita en el alambre con dos vueltitas, en el alambre central. Y ahora colocamos el otro cristal en el alambre central. Colocamos y fijamos en el aquí, en el lado que nos queda libre. Ahí. Y volvemos a dar dos vueltitas para fijar el alambre. Una y dos. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Damos tres vueltas para unir estas dos argollas, tres vueltas. Damos dos vueltitas para asegurar, colocamos la piedra y luego volvemos a dar dos vueltitas y así vamos haciendo todo nuestro trabajo hasta llegar aquí al final. Fíjense, aquí ya tenemos casi toda la estructura hecha. Fíjense qué lindo queda, ¿ven? Queda muy bonito y mire cómo brilla el azul. Queda muy, muy lindo con estos cristales, ¿lo ven? Entonces nos falta hacer la última parte. Colocamos nuestro cristal. Abrimos un poquito para que entre. Y ahí ya estamos. Tenemos el alambre de este lado y vamos con cuidado con el dedo sosteniendo la piedra abajo. Pasamos por debajo del alambre central, damos una vuelta y damos otra vuelta. ¿Ves? Para que el alambre nos quede aquí, ¿no ves? En la parte de atrás. Entonces, aquí vamos a dar nuestras tres vueltecitas y vamos a fijar con unas cinco vueltitas. Una, dos,
3, 4, 5. Nos ayudamos con la pinza plana. Y cortamos el excedente. Con nuestra pinza de corte. Con nuestra pinza plana, punta fina, aplanamos nuestra punta para que no moleste. Y así nos queda nuestra estructura. Fíjense qué linda. Aquí tenemos nuestros mandriles de madera. Vamos a utilizar el de una pulgada para darle forma a nuestra argolla. Si no tenemos los mandriles de madera, si no tenemos estos mandriles de madera, podemos utilizar los mandriles 4X y nos posicionamos, damos la forma en el último, en el número 12, en este de acá. Si no, con un mandril de anillo en la parte más gruesa del anillo, como por este lado. Vamos a utilizar en este caso nuestro mandril de una pulgada para darle forma a nuestra argolla. Posicionamos acá con mucho cuidado con los cristales y vamos dándole la forma. Darle la forma a nuestro bar. Y aquí tenemos nuestro arito formado. Mire qué belleza. ¿Lo ven? Aquí vamos a tomar nuestra regla. Vamos a medir. Vamos a medir desde la distancia del último aro un centímetro y dos, un centímetro dos o tres milímetros. Acá. Fíjense. Un centímetro, unos dos o tres milímetros. Y cortamos del lado liso de nuestra pinza de corte. Terminamos de dar la forma con nuestros dedos. ¿Vieron qué belleza? Vamos a utilizar nuestro redondeador de puntas para quitarle el filo a la punta del alambre para que cuando nos coloquemos el arete, la candonga o la argolla, no nos moleste al introducirlo en el lóbulo de la oreja. Si no tenemos esta herramienta, podemos utilizar una lima de uñas. Hace exactamente el mismo efecto. Le damos hacia los lados para quitar el filo. Bueno amigos, aquí tenemos nuestras argollas ya elaboradas. Son demasiado bellas, son muy muy bonitas. Y las puedes hacer con perlas, con cristal de otro color. Se ven muy 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 bonitas. Les recuerdo amigos, suscríbanse a mi canal. Denle un like para yo saber que les gusta el material que subo. Denle a la campanita para que sean ustedes los primeros en ver los videos que yo publico. Y síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Bueno, aquí les dejo estas hermosas candongas y nos vemos en un próximo video.